La niebla y el frío endurecieron aún más el recorrido de la novena etapa en pleno Pirineo francés. Laudalino Cubino conquista de nuevo la cima de Luz Ardiden en la jornada más esperada de la Vuelta. Jesús Montoya supera los Pirineos y se mantiene por tercer día consecutivo en el primer puesto de la clasificación general. La etapa reina de la Vuelta Ciclista a España ha sido realmente terrible. La nieve, la niebla y el frío han azotado a los corredores a lo largo de toda la carrera, de esos 144 kilómetros. Una etapa corta pero nerviosa en la que Jesús Montoya ha afianzado un poquito más su liderato, arropado perfectamente por sus compañeros Cubino y Parra. De todo esto y mucho más les vamos a hablar en este programa. Vamos a comenzar la novena etapa de la Vuelta Ciclista de España, entre Biella y Luz Ardiden. Una auténtica etapa del Tour de Francia, pero que en esta oportunidad se corre en la Ronda Española. Solamente dos hombres ilustres del pelotón español, pelotón internacional, han ganado en Luz Ardiden y están aquí. Dale Cubino y Pedro Delgado. Dale, ¿qué recuerdas de esa etapa con victoria en Luz Ardiden? Bueno, la verdad que es casi el recuerdo más grato que tengo de mi vida deportiva, ¿no?, como ciclista. Fue un triunfo muy bonito, muy importante para mí en el Tour del 88 y bueno, pues tengo un recuerdo imborrable de aquel día. Federico, en aquella etapa, el año 85, ¿a ti hay algo que te motivara más? Hombre, no sé, yo acabo de ganar la Vuelta a España y para mí ese año había sido muy bueno hasta el momento, ¿no? Me encontraba bien físicamente, entonces estaba en el equipo de Seat Orbea y bueno, preparamos una medio estrategia con José del Ramo, luego Cabestán y yo, y un poco era que combinase yo la carrera, al final se consiguió, pero muchas veces lo planteas mejor y no sale, y en esa ocasión salió todo a pedir de boca. Oye, ¿hoy qué pensáis que puede ocurrir en esta durísima etapa del Tour de Francia, que repito, pero que el triunfo va a ser para la Vuelta a España? ¿Va a ser tan importante vencer en esta etapa como si fuese del Tour? Bueno, yo creo que va a ser importantísimo porque es la etapa reina de esta Vuelta a España y es muy dura, ¿no? El que la gane simplemente pues ya puede tener una tranquilidad porque seguramente se coloque entre los primeros y no el primero, entonces eso es importante. Vale. Bueno, yo creo que, como dice Pedro, va a ser, si no la etapa más trascendental de esta Vuelta a España, una de las más, ¿no? El que hoy haga una buena carrera, el que esté con los de delante, pues qué duda cabe que va a tener muchas posibilidades de ganar la Vuelta. Raúl Alcalá y Miguel Arroyo son los dos corredores profesionales del ciclismo actual. Raúl tiene 28 años, lleva 7 temporadas en el profesionalismo y ha corrido en dos equipos, el 7-Eleven y el PDM. Se dice que su próximo equipo podría ser el equipo Motorola. Raúl ha conseguido 12 victorias en profesionales y ahora nos cuenta cómo inició su andadura en el ciclismo. Bueno, eso ya hace 7 años, cuando tenía como profesional como 7 años, ¿verdad? Y tenía como 10 años cuando inicié mi primer competencia como corredor infantil y después pues ya no lo dejé. Sabía que aquí tenía buen futuro y pues aquí estamos ahorita. Hoy va a ser un día importante sin duda para los hombres que vais a luchar por la clasificación general. ¿Cómo crees que puede plantearse esa etapa? Bueno, es un día muy difícil hoy, creo uno de los más críticos, por lo duro de los puertos de montaña que hay aquí en Francia, como son el Tourmalet y Luz Ardiden al final. Y pues se va a hacer muy, muy difícil esta etapa hoy. La Xunta de Galicia, a través de sus programas Xacobeo 93 y Galicia Calidade, les ofrece la película de la etapa. Vamos a ver ahora las imágenes de la etapa de hoy. Ha sido un día vibrante, como no podía ser de otro modo, en la etapa reina de la Vuelta a España. En total, y con esos problemas en los primeros kilómetros, 144 kilómetros en el perfil que están ustedes viendo. Un diente de sierra con los puertos del Portillón, Beresird, Aspen, el Tourmalet con sus 2.100 metros de altitud, techo de la Vuelta y el final en Luz Ardiden. Una jornada durísima que comenzaba esta mañana con un total de 178 corredores en el pelotón. Al final, a la meta, solo llegarían 172. Algunos problemas, como ya les comentaba anteriormente, en los primeros kilómetros a causa de un tramo en obras que se ha tenido que atravesar, por suerte sin grandes complicaciones para el pelotón de la Vuelta Ciclista a España, que se encaminaba ya hacia Francia por sexta vez en la historia. La ronda nacional entraba en territorio francés.
entraba el pelotón al primer puerto de los cinco de la jornada, el del Portillón, de primera categoría como todos los que ha habido hoy, y este primer paso por entre la nieve se hacía en grupo. Iba a ser Carlos Hernández el que pasara en primera posición, después de un pequeño tirón pegado por Julio César Cadena, el corredor colombiano del equipo Kelme, pero en cualquier caso todavía quedaban muchos kilómetros por delante como para plantear ningún tipo de batalla. Ahí está Carlos Hernández pasando en primera posición, seguido de Farfán, de Camargo, de Stephen, de Cadena y de Buenahora, con todo el pelotón muy estirado y muy abrigado porque el frío era intensísimo. Descenso rápido hacia Bañers de Luchón, se buscaba allí el primer sprint especial del día. Cadena lo volvió a intentar en un descenso estrecho y difícil para los corredores. También Roberto Torres, que llegó a enlazar con Cadena, tomó algunos segundos de ventaja. Estiradísimo en el Torres y Cadena pasaban con 25 segundos de adelanto sobre el pelotón en el sprint especial de Bagnères de Luchon, primera población francesa que se atravesaba en esta Vuelta a España. El corredor del Lotus, nacido en Montpellier, que entraba en primera posición en ese sprint especial. Comenzaba a cortarse el grupo camino de la subida al Peyresuire, puerto también de primera categoría y que se afrontaba nada más pasarse Bagnères de Bigorre, Bagnères de Luchon. En los primeros kilómetros, Torres y Cadena en las primeras posiciones. Jesper Skibi, al igual que lo hizo ayer, también intentó el salto, pero el grupo vigilaba en todo momento las posiciones en la parte de cabeza. Todavía la gran batalla que se preveía en el Tourmalet estaba lejos de llegar. El Peyresuire, cuya cima está situada a 103 kilómetros, a 93 kilómetros, perdón, de la conclusión, y que se subió, como reflejan estas imágenes, en grupo, excepto algunos corredores que ya empezaban a descolgarse. Por el Peyresuire pasó en primera posición Julio César Cadena, seguido de Carlos Hernández e Iñaki Gastón. Carlos Hernández y Cadena, los hombres que están luchando por el liderato de la montaña. Distintas situaciones se produjeron en el descenso, donde volvía a fraccionarse el grupo, siempre con hombres de la malla del equipo dirigido por Javier Mínguez en las primeras plazas, para ir poco a poco preparando la estrategia del día. Había que defender al líder, a Jesús Montoya, y además intentar sacar tajada de un día tan importante como el de hoy. Por la meta volante de Arró, ese grupo formado por Pañín, Federico García y Arsenio González, entre otros, pasaba con unos metros de adelanto sobre el gran pelotón, que iba a encarar enseguida el tercer puerto del día, el de Las Pen, tercer monstruo pirenaico, mítico en etapas del Tour y que hoy se afrontaba en la Vuelta a España. Y como siempre, corredores colombianos del equipo Kelme intentando romper el grupo nada más ponerse la carretera cuesta arriba. En estos kilómetros el Banesto controlaba también la situación. Hemos visto a José Luis de Santos y a Jesús Rodríguez Magro en las primeras posiciones, y Melchor Mauri comenzaba ya a dar señales de flaqueza. Ahí vemos también a Julián Gorospe, al Audelino Cubino, marcando el ritmo. Por arriba era de nuevo Carlos Hernández el que pasaba en primera posición, seguido de Farfán, Camargo y Gastón.
posteriormente ya los hombres del Banesto iban a desaparecer de las primeras posiciones. Los de la malla iban a instalarse ya en esas plazas junto también a los del Clas Cajas Tour. Iñaki Gastón y el propio Cubino habían efectuado un pequeño ataque que en principio no dio resultado. Estamos en el sprint especial de Sentemaguey de Campán, kilómetro 91 a 53 de la conclusión. Por ahí pasó primero Luis Pérez y se iniciaba ya la ascensión al Tourmalet enseguida. Saltaba José Luis de Santos para favorecer el trabajo de Perico Delgado. Rápidamente veíamos también a Javier Murguialday, Julián Gorospe, Fernando Quevedo, Arsenio González. En definitiva, corredores de la malla, del Banesto y del Clas Cajas Tour que se estaban comenzando a situar para llevar mejor a sus líderes en esos kilómetros de ascensión, esos muchísimos kilómetros de ascensión del Tourmalet. Ahí ataca Laudelino Cubino, con él se va en primera instancia Giovanetti. Alcanza Cubino a su compañero Juan Romero, que marchaba por las posiciones de delante, y por detrás los hombres del Banesto del Clas, que empiezan a estirar el grupo. Cubino en el kilómetro 103 se iba a quedar ya en solitario. Giovanetti no iba a poder alcanzar al corredor bejarano. Quedaban pues 41 kilómetros para la conclusión. Y ahí vemos cómo empezaba a formarse el grupo perseguidor de Laudelino Cubino cuando ya se empezaba a entrar en la niebla del Tourmalet. En ese grupo de cabeza iban Tony Rominger, Jesús Montoya, Fede Chávez, Fabio Parra, Marco Giovanetti, Perico Delgado y en primera instancia Hernán Buenahora, que posteriormente quedaría descolgado al igual que esos hombres que veíamos. Sufriendo mucho Laudelino Cubino, sufriendo también todos los corredores. Hoy hay que resaltar el gran trabajo que han realizado los 172 hombres que han conseguido llegar hasta la línea de meta, porque las condiciones eran realmente infernales. Ahí vemos ya el grupo de cabeza formado. Llegó a tener aproximadamente 2 minutos Cubino, y observen qué pasada la de Perico Delgado, que hoy también ha tenido una magnífica actuación a sus compañeros de grupo, a esos favoritos. Se había quedado momentáneamente rezagado porque no le complacía el ritmo que se estaba llevando en la subida. Estaba un poco enfadado Perico Delgado, que incluso ahí llegó a pararse. Entendía el segoviano que solo él estaba haciendo el gasto de persecución a Cubino y que eso no era justo. Y a partir de ese momento también Tony Rominger comenzó a efectuar distintos ataques en la ascensión al Tourmalet, aunque en ninguno de ellos cuajó. Por la cima, a 36 kilómetros del final, Laudelino Cubino tenía una ventaja de 1 minuto y 27 segundos sobre el grupo de favoritos: Rominger, Echave, Delgado, Montoya, Parra y Giovanetti. Estos 7 hombres han asestado un durísimo golpe a la clasificación general. Observen en qué condiciones se producía el descenso, rodeados por la nieve, en medio de la niebla, con un frío intensísimo. La persecución que no iba a dar el fruto deseado para Delgado y Rominger, y Cubino, que pasaba con 1 minuto de adelanto por la meta volante de Luz Saint-Sauveur, a 16 kilómetros del final y poco antes de la subida al último puerto de la jornada, a Luz Ardiden. Imágenes que estamos viendo ya en la persona de Laudelino Cubino. Le quedaba muy poco para concluir su esfuerzo solitario al corredor bejarano, que pasaba con 1 minuto de adelanto a 10 kilómetros del final sobre el grupo de favoritos. Delgado y Rominger, los hombres que daban con más fuerza a los pedales en ese grupo perseguidor. Roche, que se quedaba muy atrás, ha llegado a más de 7 minutos, y eso que es uno de los que mejor librado han salido
después del ritmo impuesto por estos siete hombres que estamos viendo en estas imágenes. A 6 kilómetros de la conclusión atacaba Tony Rominger. Tenía 45 segundos de ventaja todavía Laudelino Cubino. La persecución de Rominger para intentar arrebatarle el triunfo. No podían por detrás Delgado, Montoya, Echave, Giovanetti y Parra seguir a Tony Rominger, que llegó a tener más de un minuto de ventaja sobre sus compañeros de persecución. Lo intentó también Fede Chávez. Y observen la cara de Tony Rominger. Todo un poema. A muy poco de la conclusión, a 500 metros, sorprendía Jesús Montoya, el propio líder que atacaba al grupo, que se iba de Delgado. Por delante, Cubino conseguía el triunfo con 19 segundos de ventaja sobre Rominger. Montoya, que iba a alcanzar 19 segundos de adelanto sobre el resto de compañeros de grupo, aunque llegó a 1.22 de Laudelino Cubino. A 1.41 llegó Fede Chávez, a 1.43 Parra, Giovanetti y Delgado. Afianzaba así Jesús Montoya ligeramente su liderato. Había hecho mucho gasto Delgado y al final perdió esos pequeños segundos. Una vez más, Cubino vencedor en Luz de Ardiden. Ya lo consiguió en el Tour del Porvenir. Y Montoya, de nuevo por tercer día, líder. Xunta de Galicia, a través de sus programas Xacobeo 93 y Galicia Calidade, les ha ofrecido la película de la etapa. Vamos con las clasificaciones. Cubino, a 19 segundos Rominger, a 1.21 Montoya, a 1.41 Echave, a 1.43 Parra, Giovanetti y Delgado. Alcalá ha perdido 11 minutos, Brunel 18 y medio, Breukin media hora y Mauri 34 minutos. Ha sido un durísimo golpe el que los siete primeros han asestado a la clasificación general, que ha tenido un gran vuelco. Carlos Hernández, líder de la montaña, con 4 puntos de adelanto sobre Laudelino Cubino. Rominger es tercero con 63 puntos, y eso que el suizo había tenido muchos problemas en su rodilla derecha y parecía que esta mañana iba a abandonar. Sin embargo, hoy, al igual que le ocurrió ayer, ha efectuado una gran carrera, también el suizo del Clash. En los sprints especiales, Diabanian mantiene 12 puntos de adelanto sobre Edwin Van Hooydonk, y Federico García es tercero con 6 puntos. La vuelta prácticamente ha quedado ya vista para sentencia en cuanto a los hombres que no la van a ganar. Tan solo 7 corredores tienen ya posibilidades de obtener el triunfo, y esos son Cubino, Rominger, Montoya, Chávez, Parra, Giovanetti y Delgado. En las metas volantes, Antonio Esparza tiene 4 puntos de ventaja sobre Fede García y sobre Marc Guillon. Abuyaparov se mantiene un día más como líder con 5 puntos de ventaja sobre Nick Dunn, y tercero Alex Zülle, el suizo de la 11, con 63 puntos. La 11, que hoy sufrió un fuerte golpe. Alex Zülle fue su primer corredor en línea de meta y llegó a 8 minutos y 53 segundos. En la general individual, Montoya cuenta ahora con 1.07 sobre Rominger, a 1.19 está Cubino, a 1.34 Delgado, a 1.41 Chávez, a 2.36 Giovanetti y a 3.10 Fabio Parra. Entre esos 7 está el ganador de la vuelta. Un día grande para Tony Rominger, el corredor suizo del Clash, a quien las caídas de los primeros días estuvieron a punto de apartarle de la vuelta, y hoy ha sido corredor destacado en la etapa más dura. Rominger siempre se mantuvo en cabeza y fue el único que intentó arrebatarle el triunfo a Cubino. Pero le faltaron kilómetros al suizo, o le sobró potencia al bejarano. Y eso que los dolores de Rominger en su rodilla aún no han desaparecido. Ancora molti dolori con il ginocchio, ma abbiamo dei dottori buoni in nostra squadra e stiamo curando, speriamo che passa la dolore e vediamo.
¿Es Rominger un hombre para la clasificación general? Yo no pienso que son capaces de vincer esta Vuelta a España. Pero estamos aquí en dos fechas chave que es un gran corredor que puede vincer esta. ¿Cuál es su favorito? Son tanti ancora, ma per me Cubino, anche Delgado sicuramente e Fede Chavez. La etapa de mañana será la décima, Luzán-Saversa-Miñánigo, de 196 kilómetros de recorrido, con un punto final que le trae buenos recuerdos al director adjunto de Seguros Amaya, José Luis López Cerrón, ya que en una etapa así logró estar en solitario, aunque al final le cogieran a poco de llegar a la meta. ¿Qué se puede esperar de esta décima etapa? Bueno, pues yo creo que mañana puede ser una etapa un poco parecida a aquella en la que efectivamente me cogió en los 100 metros de la llegada, ¿no? Es una etapa en la que después de la de hoy, con la cantidad de puertos que hay, un poco que se espera la lucha de los líderes, mañana será una etapa en la que, como es un poquito dura también al principio, habrá gente, yo pienso, que no tiene opción a ganar la etapa de hoy y entonces va a intentar esas escapadas para coger tiempo, como fue el caso ayer de Federico García, y poder llegar hasta Miñánigo escapado. Yo pienso que mañana va a ser un día para gente que, como te digo, no ha tenido sus oportunidades hasta ahora y mañana la va a buscar. Y la vuelta sigue, con mucho frío hoy aquí en Luzardidén, pero afortunadamente a partir de mañana volvemos a pasar a España, con ese final en Sabiñánigo. Por el momento, Jesús Montoya distancia en algo más de un minuto a Toni Rominger. En algo menos de minuto y medio a su compañero de equipo, Laudelino Cubino. Y ha distanciado hoy un poquito más a su gran rival, a Pedro Delgado. Pero la vuelta todavía tiene grandes etapas por venir, como son la de los Lagos y alguna que otra más con esa contrarreloj en Fuenlabrada. De todo esto vamos a ir hablando día a día, se lo iremos contando a todos ustedes en este programa que, como siempre, se emite en La 2. Muchas gracias.